No me puedo creer que esté haciendo esto. Pero bueno, abrí este canal para superar mis miedos, las limitaciones que misma me ponía y cumplir un sueño. Así que, a pesar de que me da muchísima vergüenza grabarme y todo eso, pues bueno, aquí estamos. Espero que te quedes y me acompañes y que te guste esta nueva faceta del canal. El caso es que estamos aquí en San Myshuno. He hecho esta casa tan bonita en el solar que estaba el gimnasio. Me parece que tiene unas vistas increíbles. Esta es la parte de atrás. Me parece que es bastante espectacular. Y no sé. He hecho una casa moderna. Esto lo arreglo ahora. Porque vi un truco en Instagram súper chulo. Y siento que quedaba mejor en una casa de tipo moderno. Ahora te lo voy a enseñar, el truco. Pero primero te voy a explicar en qué consiste este reto. Aquí tenemos el generador de Google. He decidido no utilizar Échalo Suertes porque siempre tengo mala suerte. Espero con este que me vaya un poquito mejor. Y básicamente lo que vamos a hacer es que cada habitación tiene un número aleatorio de objetos. Entonces he puesto como mínimo uno y como máximo 50. Cualquiera de las dos opciones es horrible. O sea, si tenemos que poner solo un objeto en la cocina, pues no va a ser funcional. Y si en la entrada o en un baño nos toca poner 50, me puedo pegar toda la vida. Y lo que voy a hacer es elegir primero la habitación y después los números para que sea un poco más interesante. Y bueno, sin más que decir, vamos a cruzar los dedos y a ver qué tal sale. Quiero hacer primero el jardín porque vi también un truco que me pareció súper guay y tengo ganas de probarlo, así que en fin. En la zona de aquí quería hacer una piscina que fuera lo más circular posible. Y luego en el fondo es la fuente esta del juego base que la vamos a hacer grande y la subimos. Así supuestamente tendría que quedar una piscina redonda y funcional. Pero no sé si queda muy bien. Voy a traer a Iria para acá a ver si se puede bañar. Y no, no se puede. Como no quiero hacer la piscina así muy aburrida, voy a intentar hacer otra. Voy a probar a hacerlo con una habitación normal y subir los cimientos. Le quito las paredes y cruzo los dedos para que me deje hacerle la piscina encima. Si no, menos mal. Madre mía, me estaba ya poniendo de los nervios. Y voy a buscar unos cimientos que son estos, que son transparentes. Y bueno, esto yo no lo considero un objeto. Creo que es un elemento. Las paredes, los tejados y demás, no lo voy a contar, pero las escaleras sí las voy a contar. Y la duda es, ¿cómo se van a subir los Sims a la piscina? Y no sé, se me ocurre hacerlo así. No sé, algo así. Vamos a ver si Iria puede subir hasta aquí sin problema. Si puede. Y muy bien. Para mí, nada de lo que está aquí cuenta como objeto decorativo, sino como parte de la estructura de la casa. ¿Es un poco trampa? Puede ser. Quería poner un bar, tipo bar piscina, pero y creo que al final voy a poner estas sillas y la sombrilla esta. No sé. Y tendríamos 1, 2, 3 y 4 objetos por si quieren tomar el sol después de nadar en la piscina. Y nos quedan 5 objetos. 2. Voy a mover lo de la barbacoa para acá. Y voy a poner esto de rumbo a la fama, que ocupa un montón de espacio. Y está muy guay porque lo puedes llenar de tiburones, anguilas, creo, no me acuerdo ahora. Y la verdad que ya me da hasta calor, estoy sudando. No sé si poner aquí unos columpios, un poco en plan aquí al límite, no sé, me molaría muchísimo poder columpiarme aquí en lo alto, tipo la adrenalina de mirar ahí. Yo creo que voy a poner una aquí, otra aquí y voy a quitar una de las tumbonas. Voy a añadirle un poco de pintura de terreno y bueno, las decisiones de esta terraza han sido un poco dudosas, la verdad, lo reconozco, pero quería hacer algo diferente. Vamos ahora a girar para la entrada. Sabía yo que me iba a tocar más. No sé por qué nunca tengo suerte cuando me tocan los retos así, de verdad. Bueno, antes de hacer la entrada, te voy a enseñar el truco que vi en Instagram. Te voy a dejar el link del vídeo en la descripción para que lo veas. Pero bueno, básicamente es poner una plataforma aquí, bajarla un par de puntos, los que quieras. Y poner una escalera, yo creo que voy a coger esta y la voy a rodar así. Le elimino la parte de abajo y aquí podemos poner, por ejemplo, el piso este de arena
el reborde este que es más finito. ¿Qué vamos a poner? Pues, y unas cuantas plantas. Creo que lo voy a dejar así. No sé, ¿qué opinas de esta zona? ¿Te gusta? Es un poco rara, la verdad. Ahora sí que sí, vamos a la entrada, que son 16 objetos. Voy a buscar esto de vida ecológica y voy a colocar espejos por aquí detrás. 9, 10. Por cierto, me muevo un montón el pelo. Me lo cambio de lado todo el rato. Espero que no te moleste mucho verme ahí cada rato cambiando. Pero es que uf, me estreso mucho haciendo estos retos. Entonces es como que libero un poco el estrés moviéndome el pelo de un lado al otro. No sé si esto tiene sentido. Si a ti también te pasa, pero 15 y 16. Creo que voy a quitar las dos barras estas de aquí para tener dos objetos más y poner esto aquí, por ejemplo, y algo aquí en la mesita, que muy probablemente sea esto que me gusta un montón del kit de desorden. Vamos a girar para el salón, que va a ser esto de aquí, y salen 17. Bueno, no es un número ideal, pero podría ser peor. Podría salir un 1, así que voy a poner esta pedazo de tele aquí. Y creo que voy a usar el sofá del nuevo pack. Ahora voy a buscar una alfombra grande que tenga bastante personalidad. Ahora que lo pienso, Rumbo a la Fama tiene esta alfombra que es un poco así, pero tiene algunos patrones que son bonitos. Voy a intentar tirar por este, que nunca lo he usado y está bastante lindo. Creo que voy a poner una mecedora por aquí y esto así. Y debajo de la tele quiero poner algo. Como estos dos muebles de vida isleña, tenemos 8 objetos aquí, pensé que iba a ser peor. Y en el huequito este voy a poner el altavoz inteligente y una play. Y al final le estoy cambiando otra vez los papeles de pared porque no me convencía del todo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se me congeló la cámara, no sé por qué, pero básicamente así vamos. Volví a cambiar el papel y creo que lo voy a volver a cambiar. Y poner todo así porque es que no para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Nos quedan 6. Mi idea es que las personas de esta casa son famosas, por eso viven en un sitio con luz natural, propiedad privada y casa de celebridad. ¿Y por qué son famosas? Pues porque les gusta la música. De hecho, en este dormitorio pensaba hacer como un estudio y tal. Así que puedo poner en esta zona de aquí instrumentos. Y en este lado voy a poner un par de guitarras. Pero la voy a poner de una manera un poco distinta. Poner estas estanterías por aquí. A lo mejor puedo poner dos y en la planta de arriba más. Y subirle las guitarras encima y una lamparita encima de cada una. Puedo poner estas del pack de papás y mamás, que aunque son infantiles, pues para darle ese toque así como de estrellas, ¿no? De estrella de música. Tengo que sacrificar a dos cosas y yo creo que van a ser estas dos. Porque me parece más original esta parte de aquí, no quiero quitarlo, así que. Y en la pared de detrás de la tele voy a poner estos ladrillos. Ahora yo creo que vamos a hacer la cocina-comedor y cruzar los dedos para que salga un número bastante grande, no tan grande, pero. Menos mal que dije cocina-comedor porque iba a ser el aseo. Tú imagínate 50 objetos aquí dentro, me pego un tiro. No sé, me apetece poner la cocina en una plataforma. Yo voy a empezar a poner aquí un montón de cosas y ya después lo cuento. Y creo que voy a utilizar mejor estas encimeras de interiorismo porque creo que quedan un poco mejor con la estética y tienen armarios superiores a juego. Es que voy a poner hasta la lavavajilla, que nunca me acuerdo de ponerlo. Es una cosa que siempre se me pasa, es como que no, ni recuerdo que existe. Estuve contando y tenemos 25 objetos. Voy a poner un poco de decoración, unos 5 objetos o algo así, y 6. En verdad, he cogido uno más porque me apetecía poner la tabla de cortar por aquí, así para darle un toque de realismo. Y no sé, voy a poner estas dos lámparas y una alarma contra incendios, que también se me olvida siempre. Ok, ahora del otro lado tenemos el comedor y voy a poner esta mesa de Rumbo a la Fama, que es muy, muy preciosa. Y yo creo que voy a tirar por la del pack de interiorismo y no sé, a lo mejor cambiarle, intercalar colores. Y creo que voy a poner esto del pack de si quiero. Por aquí detrás voy a poner un par de vinotecas. Puedo poner la rueda esta del mundo aquí, que es también para bebidas. Según yo hay 44 cosas aquí, así que faltan 6. Voy a poner un interruptor de luz. Nunca los uso, la verdad. 4, 3, 2 y
1. Y creo que voy a cambiar las luces de la cocina por estas también. Bueno, esta sería la cocina, aunque quizás me falta una planta, así que voy a quitar el interruptor este. Yo necesito plantas siempre. Y listo, ahora sí que sí. Que ya podemos ir al aseo. Cierro la partida. ¿Cómo meto 41 objetos aquí? O sea, ¿qué es esto? Qué horror, de verdad. Uf. Y voy a llenar estas estanterías de cositas. Bueno, ahora mismo vamos por 29 objetos. Y eran 41, ¿era? Según yo, estos son cosas... Bueno, esto es un mod para poner cosas en cualquier altura. Te lo dejo en la descripción por si te interesa. Básicamente, para mí estos son útiles de baño que cualquier persona puede necesitar. Y por si vienen invitados, pues hay el kit de gel, champú, acondicionador. Yo qué sé. Vamos por 38. Voy a poner una alfombra. Pondré esta tubería, o esta mejor, chiquitita. 40 y 41. Así habría quedado nuestro baño de 41 objetos. Y bueno, está un poco sobrecargado, pero ni tan mal. Ahora quiero hacer la habitación musical, que me hace ilusión. Madre mía, ¿pero por qué? Por lo pronto aquí vamos con 7, porque le he puesto 4 luces para iluminar bien. Y las 3 guitarras. Aparte de las guitarras, quiero poner lo de las mezclas musicales. Voy a poner la de Freezer Bunny aquí abajo mejor. Y voy a poner violines también. Y estoy pensando en hacer las estanterías más pequeñas para hacer un poco la ilusión de que están flotando. Y cuenta más objetos. Quiero poner también la pista de baile porque se ve la planta de abajo. La expansión de Años High tiene discos de vinilo o así. Y esta habitación me está pidiendo un cambio de luz urgentísimo, así que este, voy a poner luces aquí para cada instrumento. No sé qué más puedo poner. Un micrófono. Me falta obviamente un equipo de música. Voy a volver a contar a ver cómo vamos. Faltan 15 objetos. Un reposapiés para que tengan donde sentarse. Voy a quitar un micrófono para poner una nevera, otro interruptor y voy a poner lucecitas. Quedan 3 objetos. Voy a poner premios, que no los he puesto, que voy a quitar, por ejemplo, las 3 luces de aquí para poner estanterías en ese lado de la pared. Y listo, con los 3 premios estos y las 3 estanterías habríamos terminado el estudio. Yo creo que es una habitación que está muy chula. A ver qué nos sale en el dormitorio principal. 26 es un buen número. Y yo creo que en el cuarto este voy a tirar por una combinación de Moschino y Glamour Vintage, que son dos packs que en mi opinión pegan súper bien. Vale, así estaría la habitación de momento. Es que no me aclaro muy bien con la alfombra, porque estas como igual son muchos estampados, pero esta igual es muy sosa, en gris a lo mejor. Y voy a, ahora es que voy a ponerme a contar para ver si me he pasado o si me falta. 16, 27. Sobra uno, así que voy a quitar la cortina esta de en medio, que tampoco es tan importante. Y según mis cuentas, ya tendríamos todos los objetos de la habitación. Y no sé, me ha encantado el dormitorio. Me parece que tiene un montón de personalidad. Luego por aquí creo que va a ser una habitación de adolescente. A ver. Pues nada, vamos a hacer el dormitorio del adolescente con más suerte del mundo. Porque tú me dirás. Creo que voy a subirlo en una plataforma. No sé, este vídeo es de plataforma. Aquí en medio. Y para ayudarme un poco, creo que voy a utilizar los filtros de Años High y Creciendo en Familia. Y creo que el kit de Pastel Pop también puede quedar bastante bien. Aquí quiero poner una estantería, pero no me gusta ninguna de las que vienen en este pack. Así que después pondré una del juego básico ahí en la pared. Estoy poniendo por aquí algunas cositas decorativas, tipo así más bien adolescente. Y por ahora tenemos 13 objetos. 20, 21, 22. Lo de yoga por aquí. Lo de meditación, mejor dicho. Y hago aquí como este rinconcito de deporte. Voy a buscar algún armario chiquitito. Por ejemplo, este. Y un espejo. Creo que voy a usar este, que está gracioso. Esta alfombra por aquí. Y voy a poner algunas plantas colgantes. Y un poco de decoración por aquí arriba. Voy a poner escondidas estas dos lámparas por aquí. Porque siento que está un poquito oscura la habitación. Y voy a contar a ver si está todo correcto. Tenemos 33. Y el objeto será, pues... cortina, que siempre me olvido. Listo, ya estaría el dormitorio adolescente. Está hermoso, no sé, me encantó. Vamos a girar para el baño y son 32. Voy a volver a poner 4 luces y a cerrar de nuevo con las plataformas. Lo voy a hacer así. Subo un tick de aquí, 2 de aquí y 2 de aquí.
El retrete, bueno, lo voy a cambiar de lado porque en esta parte no hay ventana, así no me choca con esto. En este lado de aquí puedo poner el hidromasaje este y el lavamano no sé dónde ponerlo. Y un espejo de cuerpo entero al lado, ya que está aquí la ventana. Son 32 objetos y llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quedan 22. Así que voy a ir poniendo objetos 9, 8, 2 y 1. Puedo a lo mejor cambiar dos luces de estas por otras un poco más interesantes. Y listo. Vamos por fin a por la última habitación. 6.5 hours late. A ver qué sale. 5. No me desagrada, pero tampoco me encanta. Este de fitness, que es así más rollo modernito. Y ya que estamos con el sofá del pack de fitness, voy a ponerlo aquí en los filtros. Pondré esto por aquí, esta fuente aquí de Urbanita, así en negro. Y 1, 2, 3, 4. Me falta algo que lo voy a poner aquí y será este caballete. Aunque claro, quedaría muy oscuro el pasillo, así que voy a quitar esta planta y a buscar una buena luz, así que se quede más bien iluminada esta zona. Y con esto por fin habríamos terminado este reto, que yo creo que es el que más he tardado en hacer desde que tengo el canal, pero creo que ha estado bastante guay. La casa está súper chula, creo que hay un montón de truquitos que puedes sacar. ¿Y cuál es tu habitación favorita? Yo creo que la mía es el estudio de música, aunque el cuarto adolescente también me gusta. Me gusta toda la casa, excepto la terraza, el patio este externo, pero bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que realmente lo aprecio. Gracias por acompañarnos un día más aquí. Cara a cara, por fin. Te mando un abrazo muy, muy grande donde quiera que estés y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.